Bueno, en esta mañana vamos a repasar la construcción de un histograma utilizando MiniTab. Como pueden ver, tengo abierto mi MiniTab, esta es la versión 16. Y una vez yo tengo mi MiniTab abierto, debo proceder a buscar mis datos o introducir mis datos a mi proyecto. Vamos a abrir cualquier navegador, en este caso vamos a usar Google Chrome. Para visitar mi página. En mi página yo tengo distintos conjuntos de datos que el Google Chrome entre. Vamos a mi página math.uprag.edu slash días.html y vamos a mi página. Una vez en mi página, vamos a la sección donde dice estadística con programación. Estadística con programación. En este momento vamos a trabajar con el conjunto de datos delitos tipo 1 en Puerto Rico. Google Chrome ya lo bajó. Como había explicado antes, tiene un 2 porque lo tengo ya en mi directorio. Lo estoy haciendo para que ustedes vean, ¿verdad? Que puedo bajar los datos y ahora voy a MiniTab y llamo los datos. Hago File, Open Worksheet. Los datos están en mi directorio Downloads, así que voy y busco mi directorio Downloads. Y buscamos delitos tipo 1. Minitab pregunta si lo quiero añadir. Vamos a añadir la hoja de cálculo a mi nuevo proyecto. Damos OK. Y entonces ya tengo mis datos. La variable con la cual vamos a trabajar es delitos tipo 1. Como vamos a hacer un histograma de delitos tipo 1, entonces vamos a hacer ahora graph. Histogram, como es un histograma de una sola variable, la variable tipo 1, seleccionamos simple o simple. Como he mencionado, no es bueno nosotros tratar de escribir el tipo 1, como es mi variable, porque podríamos cometer algún error. Y MiniTab es un programa sensitivo a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, siempre es preferible darle dos veces o doble clic a la variable tipo 1. De esta manera, yo garantizo de que no tengo error y que esa es la variable que deseo trabajar. Una vez seleccionada la variable tipo 1, que es la variable que yo voy a hacer la gráfica, por eso dice Graph Variables, voy a hacer la gráfica de la variable tipo 1 y la gráfica que voy a hacer es un histograma. Damos OK. MiniTab hace el histograma y este es nuestro primer histograma. Ahora bien, MiniTab usa otro tipo de algoritmo para seleccionar el número de clases. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por lo tanto, si recordamos en nuestra clase, nosotros usamos el argumento, ¿verdad? El algoritmo, perdón, de que vamos a hacer el número de clases va a ser la raíz cuadrada del número de datos. Raíz cuadrada del número de datos y siempre aproximando por debajo. Buscamos cuántos pueblos tenemos. En este caso tenemos los 78 pueblos de Puerto Rico. Por lo tanto, si yo busco la raíz de 78, la más cercana es raíz de 64. Por lo tanto, yo voy a convertir mi histograma a que tenga 8 clases. Voy a maximizarlo para que vean mejor. Y para yo cambiar el número de clases, tengo que activar el eje de X. Y el eje de X se activa dando un clic en la rayita del eje de X. Si usted se equivoca marcando,
vuelva y oprima hasta que se activen la línea inferior y la línea superior. Una vez activada, vamos a dar un clic con el ratón en la mano derecha o right click. En este caso yo me salí, observen que no me sale la opción, se me desactivó la línea, o sea que voy a volver a marcar y ahí mismo doy right click. Dentro de ese menú que me sale, nosotros vamos a visitar la parte que dice Edit X Scale. Edita la escala en X. Damos un clic o activamos. Vamos a la pestaña que dice Binning. La pestaña que dice Binning. Dentro de la pestaña que dice Binning, vamos a donde dice Number of Intervals. En esta subrutina, nosotros vamos a cambiar de 13 clases, que fue la que mencioné que contamos ahorita que tenía, a 8 clases, que son las que deseamos que tenga, utilizando el algoritmo que aprendimos en clase. Marcamos 8 y damos OK. Automáticamente, MiniTab cambia mi histograma a 8 clases. Si hacemos una interpretación, estaríamos diciendo que la clase que tiene 7000 delitos tipo 1 y la clase que tiene, que representa 11000 delitos tipo 1, ¿verdad? Los pueblos que caigan en estas dos clases aparentemente son outliers. Pero debemos tener cuidado porque nosotros estamos trabajando, vamos a ir a la hoja de cálculo, nosotros estamos trabajando con los datos crudos de delito tipo 1. Y como hablamos de pueblo, nosotros debemos considerar la densidad poblacional. ¿Ok? Pero eso lo vamos a aprender en otra clase. En este momento vamos a volver a mi gráfica de delitos tipo 1. Y nuestra interpretación al momento, pues hay dos pueblos que tienen mayor cantidad de delitos de manera significativa. Vamos a cambiar el título para hacer que la gráfica sea un poco más profesional. Activamos el título con doble clic. Y reescribimos ahora histograma de la variable delitos tipo 1. Aquí podemos volver a hacer lo mismo, doble clic, delitos tipo 1. Podemos cambiar aquí también el eje de Y, ¿verdad? Y escribir frecuencia. Para finalizar, supongamos que nosotros vamos a utilizar esta gráfica en un reporte y queremos añadirle una leyenda a la gráfica. Y podemos hacer right click en la parte crema y podemos hacer add. Y en add vamos a hacer footnote. Vamos a añadir una nota al cárcel. Y vamos a poner que esta es la figura 1. De esta manera ya nosotros tenemos nuestro primer histograma. Espero que con esta pequeña introducción podamos hacer distintos histogramas y practicar y entender cómo se hacen los histogramas en mi. Muchas gracias.